¿Dónde dices que está la pista? Pensáis que voy a llegar, yo no llego, ¿eh? ¿Y qué hago, Neptuno? ¿Cómo nos habrá podido poner esta pista aquí arriba? No voy a llegar. Ay, gracias, Enzo. ¿Y ahora cómo bajo de aquí? ¡Qué peligroso! La estoy grabando, ¿vale? Tenemos que estar calladitos. Vale, primera pista, dice. Mi nombre griego es Poseidón. Me gusta el agua y el mar. ¿Quién soy? Y si tú no te quieres mojar, busca la primera pista en ese lugar para un tesoro marino encontrar. ¿Sabes ya cuál es el lugar donde no te puedes mojar? No, yo creo. A ver, pensad. Un lugar donde no te puedas mojar. Lo leo otra vez. Y sí, pero tiene que ser cercano a donde estamos ahora, porque nos ha dicho que nos ha escondido otra pista. Y si tú no te quieres mojar, busca la primera pista en ese lugar. Para un tesoro marino encontrar. Pensad. Pensad. ¿Qué lugar puede ser donde no nos mojamos? Imaginaos que está lloviendo. ¿Algún lugar que haya en este cole donde podemos estar sin mojarnos? Tiene que ser un lugar, no un objeto. Donde nuestro océano, pero si nos ha dejado la primera pista en esta clase, significará que la siguiente pista no está en esta clase, está en otro lugar de este colegio. Entonces, ¿en qué lugar no nos podemos mojar? ¿Cómo vamos a ir al desierto? No puede ser. Venga, pensad, un lugar, como cuando llueve y no podemos ir al patio, que solamente podremos ir a algunos sitios porque llueve. ¿A qué lugar podemos ir? En el porche. El porche puede ser una buena idea, ¿qué pensáis? Yo creo que sí, pero dice que primero, si queremos la segunda pista encontrar, primero por las lanas del porche pasarás. ¡No toques la lana! Pasa que es una trampa. ¡No la toques! ¡Uy! ¡La has tocado! Vuelve otra vez para atrás. María Picón, pasa tú. María. Pasa, María. Pasa, Leo. Muy bien, María. Pasa, Leo. Naín, pasa. Que lo están consiguiendo. ¡Uy! Enzo, pasa tú. Enzo, vuelve para atrás, que has tocado demasiado. Pablo, pasa tú. Pablo, pasa tú. A ver, que la estáis tocando. Triana, pasa tú. Paola. Lucas. Paola, cuidado. Venga, Lucas. Martín. Hugo. Alejandro. Iván. Raúl. Enzo. Darío. Ok. Muy bien. ¿Dónde está la pista? Chicas, hay que encontrar la pista del porche, un papelito o algo. ¿Dónde estará? Venga, busca. Por ahí no, Lucas. Es en el porche. Es en el porche. Ha dicho un lugar donde no nos podemos mojar.
buscar? ¿Estará pegada en algún lado? Mirad al techo o algún lado. No, en la basura no, Lucas. Y está templado, templado. María, ¿ya la encontraste? Caliente, caliente, bien. Estaba aquí la carta. Hola. Vale. Una botella con un mensaje encontrarás en la puerta de acceso principal. Oye, ¿puedes decir eso? Vale, pero tenemos una cosita que decir. Está por aquí cerca. Vale, lo vi. Caliente, caliente, cerca de Leo, caliente. ¿Por dónde está Lucas? Muy caliente. ¡Ay! ¡Hala! ¿Pero cómo lo has encontrado, Lucas? ¡Hala, la botella de nuestro cone! ¡Yo te la he dicho! ¡Hala, pues genial! ¡Tiene la bolsa! ¿Y cómo la abro yo? ¡La botella que queréis! A ver, ¿qué problema ahora? Venga, vale, voy a intentar sacarla de la botella. María, sujétame un momento el móvil. A ver si tú puedes ver. Yo creo que los papás se van a enterar de esto. ¿Qué? Que no te veo la cara. Que no te veo la cara. ¿Cómo saco yo esto? Que no te veo la cara. Que no te veo la cara. Que no te veo la cara. Ay, vale. Pues María, es porque tienes el dedo. Ahí. Venga, vale. ¿Tú ves, María? Sí. Ahora sí. Esa como la he encontrado, yo me la quedo, ¿vale? Venga. Rocío. Ahora sí. Leo, ¿eh? Langostas o boquerones, atún, salmón o tiburones. Bajo ese techo, la pista siguiente encontraréis. ¿Me la das? ¿Cómo? Un tiburón. No, escucha, es un sitio donde puedes comer. Toma. Langostas, boquerones, atún, salmón o tiburones. Tiburones. Un sitio donde se pueda comer eso. ¿Pero dónde se puede comer en este cole? En la plaza. Le encantaría a mi hermana, porque como le encanta el atún. Claro, pero ahí en esa pista lo vamos a comer. ¿Dónde decía? ¿En el Carrefour? ¡No podemos ir al Carrefour! Venga, ¿en qué lugar podremos comer langostas, boquerones, salmón o atún? No. En casita. Sí, pero de este cole, ¿en qué lugar podríamos comer? Allí. En todo el cole. Pero y en el cole comemos un bocadillo pequeño, pero si tuviéramos que... En el comedor. Claro, pero ha dicho bajo el comedor. ¿Y bajo el comedor dónde es? Bajo un sitio donde se come. Vale, pues venga, vamos a investigar. Un momento. Un segundito. ¿Nuestro parque? Despacio. Es verdad, ¿eh? Vale, esto es debajo del comedor. La pista estará por aquí. Venga, que tenemos una misión. Vamos.
Yo creo que la pista está muy alta. Abrid bien los ojos. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Voy, voy! ¡Chicos, aquí, aquí, chicos! ¡Aquí! ¡Aquí! Vale. Voy a rizar a alguien para que la coja, ¿vale? Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era, verdadera, pim, pom, fuera, tú te salvas, tú te la quedas. Pablo, te tengo que coger a ti. Paula, ¿tú me puedes agarrar el móvil y grabar a Pablo? No le pongas el dedito atrás, levántalo así, así. ¿Por qué le deja él? Agárralo. ¿Por qué le deja él? Así. Cariño. Ahora no es el recreo, ¿vale? Solamente vamos a intentar descubrir el tesoro. El tesoro que nos ha dejado Neptuno bajo la arena o el mar. Lucas, espérate, que vengan todos los compañeros, porfi. Esperad, no lo vamos a romper, no lo vamos a romper todavía. Esperad que vengan todos los compañeros. ¿Qué pensáis, que está aquí debajo? Todavía no, todavía no. Vamos a esperar que venga Paula. ¡Lo hemos encontrado! Es verdad, estaba chupado, hijo. ¿Lo puedo llevar yo? Bueno, puedo rifar. Vale, puedo rifar a ver quién lo lleva porque está un poco sucio, ¿eh? Yo mismo. Habéis trabajado mucho, ¿eh? En un café se rifa un gato al que le toque el número 4, el 1, el 2, el 3 y el 4. Paola, lo vas a llevar tú hasta el cole, pero me gustaría que dijerais todos. Pues venga, vámonos al cole. Podemos ir en pareja, ¿vale? Ahora. Y además es de esa medusa, fijaos. Un tiburón blanco. Y también, mira, una tortuga marina. ¡Hala, como la que yo tenía! ¡Lo vemos! ¡Una auténtica estrella de mar! ¡Hola, Patricio! ¡Hola, Patricio! Lo verde parece los pantalones. Y mira esto. ¡Hala, chicos! ¡Un pulpo! ¡Calamar! ¡Pero Dios! ¡Pero fijaos qué chulada el cangrejo! ¡Hola! ¡Hala, y también mira! ¡Por favor, que me encanta! ¿Y este cuál es?
Una foca. Hola, ¿y cuántos animales han venido? ¿Los contamos? Oye, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. No hay más. Hay doce. Es que está genial, ¿eh? Triana, ¿qué es lo que más te ha gustado? De los animales de la... No, de todo la trampa de Neptuno. Pues muy graciosa. María José... Porque vamos a pasar, que no vamos a ganchar y no vamos a ver ya, toro. María José, ¿qué te gustó? Los delfines. ¿Y Anaí? El regalo. Todo. Pablo, ¿todo te ha gustado? ¿Y Alejandro, qué te ha gustado? La medusa. ¿Y a Hugo? La aleta del delfín y el tiburón. Enzo, ¿qué te ha gustado a ti de todo lo que hemos hecho con Neptuno? ¿Y a Paola? A mí lo que me ha gustado es el caballito de mar y la manta rasa. ¿Y a Iván? El tiburón. ¿María? La estrella de mar. ¿Leo? El tiburón y la manta rasa. ¿Paula? ¿Lucas? El tesoro. ¿Martín? La medusa. ¿Adrián Sánchez? El pueblino. ¿Daniel? Kenia. El cangrejo. Raúl. La medusa. María. La estrella de mar, la medusa, la tortuga y la manta raya. Darío. El tiburón. Kaylee. Todos los animales. Raquela. El delfín. ¿Y a mí? ¿Sabéis lo que me ha gustado? A mí me ha gustado todas las trampas que os ha hecho Neptuno de ir dejando las pistas escondidas por el cole. Que no es que la mantarraya es un alga. No, es una mantarraya. Vale, venga, voy a robar. ¿Cuál es el que me está gustando? Bueno, a mí me gustan todos, la verdad. Pero este me encanta. ¡La medusa! ¡Sí, era la medusa!